Bien, ¿todo listo? Pues vamos. Solo queda una vuelta de combustible.
acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Venga, despejando el box. El coche está listo para salir. Nos quedan 2 vueltas de combustible.
rápido, paramos en esta vuelta. Te queda menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1 minuto 34,2. Motor en marcha, estamos listos. Últimos 30 segundos de la sesión.
Repasa todas las marchas, si puedes. Tenemos que asegurarnos de que la transmisión es perfecta antes de empezar. Vamos a necesitar hacer subir la temperatura de neumáticos y frenos. El motor, eso sí, hay que mantenerlo fresco. Es decir, no te pases con las revoluciones. No se espera lluvia por el momento. Lo has dejado perfecto. Aprovecha la ventaja todo lo que puedas cuando den el pistoletazo de salida. El resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera.
GPS permitido. Vale, más despacio, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. CSV acabando. Enseguida sacan la bandera verde. Mantén la delta positiva hasta las banderas verdes. Vale, despejado. El coche de delante va a 1,8 segundos. Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. CSV desplegado. Ha salido a pista el coche de seguridad virtual. Necesitamos mantener ahora una delta positiva. Baja el ritmo. Mantén la delta en positivo. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante.
que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante. Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante.
coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Hay que asegurarse de que los neumáticos mantengan la temperatura y recuerda que no se puede adelantar hasta la línea de tiempo. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Bandera verde. Te sobra mucha energía. Usa el botón de adelantar. Le sacamos 1,5 segundos. Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. Coche de seguridad, coche de seguridad. Nada de adelantar. Disminuye el ritmo. Mantén la cifra delta en positivo mientras nos colocamos. Vale, tienes una nueva estrategia de carrera en tu PMF. Por si quieres echarle un ojo. Vale, tomo nota. Sal, sal ya. Una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, un buen trabajo. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos.
Ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante. Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Vale, despejado. Si crees que puedes pasar al coche de delante, usa el botón adelantar e inténtalo. Vamos, puedes recuperar esa posición. Bandera verde. Los comisarios ya permiten el uso del DRS. Repito, DRS operativo. A tu compañero de equipo le sacamos 38,4 segundos.
coche de delante va a 3,6 segundos. Bien, estás alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Ahora sí, ten cuidado. Vale, despejado. Bandera amarilla.
coche que llevamos delante nos saca 11,8 segundos. ¿Estás bien? Ese ha sido uno de los gordos. Confirma que estás bien.